Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en crisis no es un secreto. Por ello, desde la actual administración se buscan soluciones que alivianen la situación. La más reciente, por ejemplo, contempla un programa de afiliación voluntaria para jóvenes entre 15 y 24 años con un valor de $30 por debajo del mínimo. Hablamos de alrededor a $50. Pero eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental. Y aunque la propuesta aún está en análisis, el IES planea aumentar entre 60.000 y 70.000 afiliados solo el primer año de aplicación. El objetivo es garantizar las pensiones a los jubilados. Hoy el ratio de jubilados contra aportantes es de 1 a 5. Para que sea sostenible tenemos que llevarlo a 1 a 8. Para Patricia Borja, experta en seguridad social, se deben analizar con rigurosidad las condiciones de esta afiliación, pues además del seguro de salud, actualmente los aportantes voluntarios tienen una pensión por vejez, invalidez, montepío en caso de fallecimiento y seguro por riesgos del trabajo, beneficios que los $50 no cubrirían. Hay que analizar, por ejemplo, aspectos como la frecuencia, la intensidad en el uso del sistema de salud como tal, porque no puede generarse un escenario en el que por tener una mayor afluencia de recursos, se comprometa la sostenibilidad. De allí que plantea otras alternativas para garantizar la estabilidad del seguro social, como por ejemplo cobrar una tasa adicional a los afiliados por la atención a sus hijos menores de 18 años. Porque en materia de seguridad social no puede haber prestaciones que no tengan un financiamiento y está generando ya varias complicaciones financieras al seguro de salud. La actual propuesta deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del IES y en caso de requerir reformar la Ley de Seguridad Social, caerá en manos de la Asamblea Nacional para su respectivo trámite.